Ya, a ver, estábamos terminando esta parte. Eh, estábamos viendo más que todo para justificar por qué este 0, 0, el, más que todo el 0, 0 es un punto de acumulación para este conjunto, ¿no? Algo similar que hicimos acá, ¿no? Ya, el 0, 0 es el origen. Por acá está. Recuerden que cuando hago el análisis de punto de acumulación no lo considero, ¿no? Entonces el conjunto S2 sería esta recta que pasa por... El origen. Algo parecido acá, ¿no? El S es uno más bien el eje X. No, no, no solamente estos conjuntos son rectas, puedo también tomar parábolas, depende del caso, ¿no? Entonces, claramente tomamos conjuntos bolas abiertas, pero sin que tome el origen, o sea, el, su centro, el 0, 0. Tomo él. Tomo un poquito más grande. Más grande. Todos ellos siempre cortan en el eje con el S2. Por lo tanto, decimos que 0, 0 es un punto de acumulación. ¿De quién? De S 2. Pero por el teorema, estos dos son distintos. Acá sale. Eh, ¿Qué salió? Salió 0 y acá sale un medio. Como son distintos valores, como dice el teorema, cada vez que tengo esos límites, son distintos valores, el límite no existe. Entonces, por lo tanto, por el teorema, por el teorema, coma, se concluye que no existe límite. No existe el límite. ¿Cuál límite no existe? Ay, carambitas. El límite de x, y cuando tiende a 0, 0. De x al cuadrado por y al cuadrado sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Y ahí está, muchachos. ¿Qué tal? Opiniones. ¿Qué dicen? Se entendió, no se entendió. ¿Dos están ahí? Allá abajo la grabación. Sí, profesor. Ya, okay, okay, okay. No, la, la, o sea, el análisis es lo siguiente. ¿Cuál es lo más complicado de este ejercicio? Es construir los conjuntos. ¿Cuál es el punto que algunos pueden cometer el, el error típico y que lo que les decía? Es que definir dos conjuntos y que te dé el mismo límite. Digamos, en este caso salió cero cuando, porque asumí que y es igual a cero, saldría solamente términos de X. Y con, viendo que el límite sale en una constante que es cero, te da cero. Pero en este otro caso, definí convenientemente x igual a y, porque sé que me va a salir un valor distinto de cero, que salió un medio. Como estos dos valores salen distintos de ceros, disculpen, distintos, el teorema que dice, si salen eh, los límites de un distinto valor, entonces el límite no existe. Ahora, el problema que pueden tener ustedes es que si sí les salga el mismo valor, y no vayan a concluir que existe límite, ya les estoy diciendo muchas veces, por favor. Tengan mucho cuidado. Ya. Vamos a hacer un par de más, un par de ejemplos de este tipo y a ver qué, qué nos sale, ¿ya? Vamos, chicos. Eh, ¿Cuál sería el otro ejemplo? Ya. Vamos a aumentar un poquito más el nivel porque no vayan a pensar que siempre son rectas, ¿no? No necesariamente son rectas, o sea, puede ser también parábolas y otro caso más. Vamos a analizar el límite siguiente. Cuando te digo analizar, quiero decir que vamos a garantizar si existe o no existe límite. El límite de x, y que tiende a 0,0 0 de 4x por y al cuadrado menos 3x al cubo. Acá entre x cuadrado menos y cuadrado. Ya. Muy bien, chicos. Vamos a hacer esa parte. ¿Cómo haríamos acá? ¿Cómo analizamos este límite? Ya. Eh, ok. Creo que el punto vital es o x o y igual a cero. Eh, a ver, si y es igual a cero sale, si x es igual a cero también sale, cualquiera de los dos sale. ¿eh? A ver, convenientemente vamos a definir x igual a cero, ¿ya? El conjunto S1, que está formado por x, y, que está en R2, tal que x es igual a cero. Ya. Si entonces tomo el límite con respecto a esa restricción, sería el límite de X, Y que tiende a 0,0. ¿De quién? Acá considerando que X, Y está en S1. Pertenece a S1. Esa es la restricción. Pero si pertenece a S1, X es igual a 0. Entonces, si estoy fijando X, es como que Y es el que varía, nada más, Y tiende a 0. Y si x es 0, sería 4 por 0 por y al cuadrado, menos 3 veces 0 al cubo sobre, eh, bueno, acá menos x al cuadrado. Ay, disculpe, 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 x es 0. Sería 0 al cuadrado. menos y al cuadrado. ya, Operando 0 con 0 se va, te queda acá 0 sobre menos y al cuadrado, ¿no? No va a decir, profe, tiene límite y a 0, 0 sobre 0, indefinido. ¿Cómo hacemos eso? No. Resuelvo primero lo adentro. Sale 0, 0 entre algo sale 0. Y de R recién le aplicamos límite, límite L es 0. Ya. Y claramente vemos que este es un eh, punto de acumulación porque es similar al, al caso que hemos hecho, ¿no? Que sería algo por el estilo. Entonces, el origen acá, el punto de acumulación sería el 0, 0. Este punto, sin tomar el origen, ¿no? Y x igual a 0 es el eje y en este caso. Esto es, s es 1. Entonces, tomo. Eh, pequeñitos medianos grandes todos ellos eh, corta con ese uno entonces por lo tanto cero cero es un punto de acumulación del conjunto s DC1 en este caso. Ya está. Así nomás verifiquen, ¿no? Gráficamente. No tienen que hacer cuestiones matemáticas más, más formales. Con la gráfica me conformo. Ya. Ahora hay que buscar el otro conjunto. Y acá viene el gran problema. Si tú le das el conjunto X, Y, que está en R2, digamos X igual a 0. No, y igual a 0, sale en la misma cuenta que hemos hecho. Sale también 0. Ahora, si le das x igual a y, sale arriba x al cubo y abajo 0. No está definido. Entonces, tiene que buscarle un límite que sí exista y que esté bien definido. ¿Cuál podría ser? Y ahí es un poco de, de criterio de ver la, ver la luz. A ver, ¿cuál podría ser? pam 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 A ver ¿y eh, ¿Cuál podría jugar la ucro? Va a la atrayendo. Ya. A ver, a ver, cuál podría ser. Ya, pues puede ser una parábola. A ver un ratito. A ver, ¿qué pasa si X y, y le doy igual a 2X? Eh, ¿O X le doy igual a 2Y? Ya, mira, le, vamos a hacer eso, ¿ya? El conjunto X. A ver, quizás fallo, no sé, estoy, estoy pensando que no sea así, pero no sé, es, es lo que uno se si arriesga, ¿no? Ya, copiamos esto. Vamos a ver. Ya. Acá le doy. X, Y que por acá es S2. Entonces tendríamos que. Y es igual a 2X. Ya. Esto es el, la, fun la, red la función. La regla de correspondencia de la función. este es F de X, Y. Entonces, si hago que y es igual a x, entonces eh, solamente me concentramos en x o en y. X le voy a poner. X que tiende a 0. Sería 4x, 2x al cuadrado, menos 3. Eh... Ah, sale 0 también, ¿no? Sí, ya me di cuenta, ya. Sale 0, mira. mira. Vamos a, una... Vamos a ir a la cuenta, ¿no? Bueno, 2x al cubo, sobre x al cuadrado, menos 2x al cuadrado. Si tú operas acá, sale límite cuando x tiende a 0. Acá sale 4, 8x al cubo. Y el otro sale 8, 24x al cubo. Y abajo sale x cuadrado menos 4x cuadrado menos 3x al cuadrado. Sería menos 16, 16 tercios tendría. Límite cuando x tiende a 0 de 16 tercios de x al cubo entre x cuadrado es x. Pero cuando X tiene a cero, esto es cero, chicos. Entonces, acá viene el problema, ¿no? Porque acá sale cero y acá también sale cero. No puedo garantizar que son, son, eh, el límite existe. Tengo que buscar otro que, que no te dé cero. A ver. Entonces acá vamos a verificar que si es un punto de acumulación, ¿ya? Entonces de forma rápida. Uy, caramba, ¿qué fue? Ahí está. El origen no lo tomo. Y claramente todas las curvitas que están acá, todas los, las bolas abiertas, interceptan ese conjunto. Ya. Ahora, ¿cuál es la elegida? Ya, ella no te, no te no te ayuda, ¿no? Porque acá solamente digo que 0, 0 es un punto de acumulación. Ya. Hay que buscar otro. S su 3, digamos. Que son los X, Y que está en R2. Tal que quién podría ser. A ver, ¿qué, cuál, cuál, ¿qué función me podría jugar? Quizás una hipérbola, ¿no? Una hipérbola te podría ayudar. Pero el problema de la hipérbola es que hay que pasar por el 0, 0. Puede ser la, para, la hipérbola de x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 a igual a uno menos x. O x cuadrado menos y cuadrado igual a x. A ver, vamos a jugar con esta, con esta hipérbola, ¿ya? ya X igual a y al cuadrado menos y. Ya. Ok. A ver, vamos chicos. No hay que perder la, la esperanza. Uy, caramba, no, no quise ser eso. Esto lo quise pasar acá. Ya está. A ver, vamos a ver si con, con ella funciona bacán. Pues si no, parece que sí existe. A ver, ¿cómo sería esta función? Ya, acá le estoy forzando, ¿no? Simplemente solo, todo sería en términos de y. Y tiende a cero, porque acá x lo va a reemplazar. Sería 4 por x. X es y al cuadrado menos y por y al cuadrado. Menos 3y al cuadrado menos y al cubo sobre eh, x al cuadrado. Ya no vale x al cuadrado, sería. Y al cuadrado menos Y al cuadrado menos Y al cuadrado. Ya. En vez de que todos los reemplazamos en función de Y. A ver, vamos, chicos. Que Dios nos ilumine. Ya. Acá te quedaría el límite cuando Y tiende a cero de qué expresión. Y cuadrado por Y sería 4Y a la cuarta menos 4 por Y al cubo. L al cubo. Bueno, no. Sería, a ver, Y a la sexta menos 3 veces ya la quinta, si no me equivoco, porque es el cuadrado de él por él, más tres veces y al cuadrado por el de la derecha al cuadrado sería y a la cuarta, y menos y al cubo. Pero esto por menos 3 sería menos 3 y a la sexta, más 9 y a la quinta, menos 9 y a la cuarta, y más 3 y al cubo. Y abajo que tengo al cuadrado es y a la cuarta, menos 2 y al cubo. Más Y al cuadrado, menos Y al cuadrado. Y a ver. Operando, chicos. ¿Qué se va? Se va, se fue. Arriba algo se fue. O se fue nadie. Pero se implica él con él. Y ella con ella. A ver, vamos, vamos, chicos. Si sí se puede, sería el límite. Cuando Y tiende a cero, ¿de quién? A ver, los más grandes sería menos 3 y a la sexta. Después sigue más 9 y a la quinta. Después ya a la cuarta. Menos 5 y a la cuarta. ¿Qué más? Eh, menos y al cubo. Entre y a la cuarta. Menos 2y al cubo. Ya. A ver. A ver, divide todo entre y al cubo entre y al cubo. ¿Cómo quedaría? Límite cuando y tiende a cero de y al cubo menos 3 y al cubo más 9 y al cuadrado menos 5 y menos 1. Entre y al cubo sería y menos 2. Y ya pues tenemos suerte en la vida chicos. Si y tiende a cero... Todos se van, sacaría se menos uno arriba y menos dos abajo. Sale un medio. Ya, salen valores distintos. Profe, ¿cómo sabe que este punto es un punto de acumulación de, de esta, esta curva, no? Ya, el de acá salía y igual a 2x. ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo es la gráfica de x igual a y cuadrado menos y? Eso parecía una hipérbola, pero salió una parábola. Esto es eh, completando cuadrados, que ustedes saben de memoria, y menos un medio al cuadrado. Y al cuadrado menos el doble del primero por el segundo sería menos y, más un cuarto, menos un cuarto. Entonces la gráfica sería así. Ya, sería centro. Menos un cuarto, un medio. Menos un cuarto por acá. Y un medio por acá. Y como el coeficiente principal es positivo, la gráfica sería así, para la derecha. Y como si y es cero, x es cero. O sea, 0, 0, pasa por el. Por la gráfica. Es un punto perteneciente a esta gráfica. es una parábola. Entonces, ¿qué dice la definición de.? Punto acumulación, con no considero este justamente el 0,0 0 y tomo todas las bolitas abiertas. Esta bolita abierta se entra en 0,0. 0, esta bolita abierta. Y esta bolita abierta. Cualquiera de los tres casos, siempre hay intersección con esa, ese, esa curva de verde, S3. Entonces considerando solamente de las dos anteriores una de ellas pues no no las dos una de ellas que como salen cero a los dos puedo considerar cualquiera entonces por el teorema por el teorema coma se concluye que eh, el límite de x y bueno el límite que estaba acá oh, ya lo borré de X Y que tiene a Cero Cero de esta expresión No existe, chicos no existe. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Mal profe. ¿Tan triste ya? Eh, a ver, ya con este problema, entonces lo voy a matar. Sí, Margarita. No, profesor, fue accidental. Así me dijo. Ya. <laughs> yeah. Ok, chicos. Ya, vamos a ver qué problema hacemos ahorita. Creo que la clase pasada hice del... Lo entendí, lo entiendo, profesor. Ya. A ver, ¿qué ejercicio puede ser? Uno también que salga cero cero. Ya. Ya. A ver, vamos con otro ejercicio. Ya. Vamos a hacer este problemita, este ejemplo, y de ahí hacemos un teorema y. Un ejemplo de, de función continua y ya estaría chévere, ¿ya? ya. A ver, ¿qué tendríamos? Vamos a analizar el siguiente límite. El límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x al cubo menos y al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver si existe o no existe ese límite. Ya. Yeah. Mm. Ya. Yeah. Eh, este límite parece que sí existe, ¿no? A ver. Mm. A ver, si toma x igual a y al ojo, sale cero, ¿no? Y si y es igual a 2x, también sale cero. O x es igual a 2y, también sale cero. Ya. Yeah. A ver, creo que este problema no sale con curvas. Saldría con. A ver, ¿cómo sale esto? Vamos a pensar, vamos a pensar. Ya este problema sale con lo que hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos eh, esta parte de De trema el sándwich? Ya. Yeah. Recuerdan que el truco era tomar el valor absoluto a todo. Si tomamos el valor absoluto y decía que esa expresión eh, lo de la derecha converge a cero entonces lo de acá al medio también va a converger a cero sin o con valor, o valor absoluto no eso es lo que hicimos al final de la sesión ya vamos a hacer esto ahorita recordando ese teorema no porque no voy a pensar que siempre no existe no puede ser que sí exista pero para ver que existe hay que aplicar el teorema del sandwich ya ver cómo sería a ver, vamos a aplicarle el valor absoluto a todo. Si le tomo valor absoluto a todo, sería x al cubo menos y al cubo sobre x cuadrado más y al cuadrado. Todos sabemos que esta expresión es mayor o igual que cero. Ya. Eh, x al cubo menos y al cubo es una diferencia de cubos. Sería x menos y por x cuadrado más x por y más y al cuadrado. Y esto sería en valor absoluto. Eh, acá sería x cuadrado más y cuadrado. Pero esto en valor absoluto sería valor absoluto de x menos y por el valor absoluto de toda esta parte. De x cuadrado más y cuadrado más xy. Lo estoy acomodando nada más. ¿eh? No es que estoy haciendo algo complicado. Ahora, este x cuadrado más y cuadrado lo voy a acotar. No, bueno, disculpe. X cuadrado más y cuadrado lo voy a dividir a él y a él. Dividiéndolo sería Por bueno, el absoluto de x menos y Por el absoluto de 1 más x por y Sobre x cuadrado más y cuadrado Ya eh, Le aplico desigualdad triangular muchachos Esta expresión Y esta expresión Entonces de acá Por Desigualdad triangular que tienes. Esto sería menor o igual que el valor absoluto de x menos y por quién. Acá sería el valor absoluto de 1 más, más el valor absoluto de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ya. El valor absoluto de 1 es 1. Te quería simplemente el valor absoluto de x menos y por 1 más esta expresión. Pero si mal no recuerdo, la clase pasada hicimos una propiedad. Comentamos una propiedad. ¿Se acuerdan cuál era la propiedad? Era la propiedad que el valor absoluto de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado era menor o igual que un medio. Ahora vamos a buscar esa información. Ya debe estar ahí. Me acuerdo haberlo hecho. ¿eh? A ver dónde está Cayuni, San Marcos, maestría. La C12.1, función de varias. Ah, no límite ya. Ah, no, este era el, el real. Debe ser este. Ahí a las bolitas, expliqué las bolitas. Sandwich A ver, ¿dónde está? Ah, acá está, mira. Eh, claro, dije Acuaroma, ve a Cuadro, a cuadro a igual que ya sabe y este paz esta es presión, ¿no? Es muy similar, chicos, es muy similar. Lo de acá. Entonces, justamente era ese detalle, ¿no? Si que lo podemos comprobar otra vez, ¿no? Acá lo vamos a hacer ya, para los que no No se acuerdan. A ver, one second que. Ya ver. Vamos a demostrar eso ya. Vímate con tres. <laughs> Chimosos son, ¿no? Ya, ¿qué sabemos? Sabemos que x menos y al cuadrado es mayor o igual que 0. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 2x por y. Ya, este x cuadrado más y cuadrado lo puedo pasar a dividir. Tendríamos que 2x por y entre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Bueno, hasta el... qué puedo hacer acá. Mm... Para evitar el, porque esto puede ser negativo Y un valor muy grande A ver, ¿Cómo lo solucionamos eso? Ya, ¿Qué pasa si le pongo acá Valor absoluto? Valor absoluto acá, valor absoluto acá, valor absoluto acá Sería el valor Absoluto acá El valor absoluto acá, el valor absoluto acá El valor absoluto acá Ya, por propiedad de valor absoluto El valor absoluto de x al cuadrado Es lo mismo que x al cuadrado O sea, te quedaría acá X al cuadrado más y al cuadrado. Y acá lo mantengo como el absoluto. 2 Dos absoluto de X por valor de Y. Ahora sí, lo paso a dividir y tendr tendríamos que dos veces el producto de X por el valor de Y. Ay, y, 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 Y. Escribe Y. Ya. caramitas Ya, ahora sí. Calmamos, calmamos. Valor de Y sobre X. O sea que el lápiz no ayuda. Ya, x cuadrado más y cuadrado. Y esto es menor o igual que 1. Ahora sí puedo decir que esto es mayor o igual que 0, porque todos son positivos. Pero acá puedo decir que x, y funciona en todo R2, menos en qué punto. Cuando sea 0, 0. Si no lo de, de abajo tendríamos algo entre 0, no estaría bien definido. Entonces ahí elimino ese caso. Y de hecho, que lo voy a eliminar más adelante cuando calcule con los puntos de acumulación. Recuerden que en los puntos de acumulación no tomo el origen, el 0, 0. Entonces no hay problema. Entonces, muchachos, este 2 pasa bien. Entonces, por lo tanto, tendríamos que para todo x, y que esté en R2 menos el 0, 0, ¿qué va a pasar? Todo entre 2, 0. Eh, saldría acá todo entre 2. A ver, coma. Cero, menor o igual que el valor absoluto de x por otro de y. Así sería. Sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esto sería menor o igual que un medio. Pero muchachos, si le pongo valor absoluto acá abajo, no pasa nada. Es la misma expresión, porque lo de adentro, lo de acá, el x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que cero. Y eso es lo que está aquí. O sea que toda esta expresión estaría acotada por menos un medio. Todo lo que está aquí estaría acotado a la derecha por un medio. Entonces, finalmente, de todo lo que acabo de hacer, finalmente. A ver, ¿qué tendríamos? He partido de aquí, tomando el valor absoluto a la función. Paso por acá y hemos acotado toda esta expresión aquí. Ahora de acá. Ya. Habíamos llegado ahí, pero como este es menor o igual que un medio más uno, tres medios, esto sería menor o igual que un medio más uno, tres medios del valor de x menos y. Y aplicamos Sandwich límite lo de la izquierda, límite de cero de x, y que tiende a cero, cero, es cero, y el límite lo de la derecha. Ahora más bien. hemos hecho izquierda, ahora derecha. De 3 medios del valor absoluto de x menos y. Si reemplazo 0, 0, sale 0 menos 0, 0. El valor absoluto de 0 es 0, 0 por 3 medios, 0. Entonces, como los límites de derecha e izquierda de las funciones convergen a 0, entonces por el teorema del sandwich, ¿qué tendríamos? Que el límite de x, y que tiende a 0,0 de la función en valor absoluto, converge a 0. Pero como él converge a 0 por la clase pasada, la misma función sin valor absoluto también converge a 0. O sea que ella converge a 0 al final. Ahí está. No todas te van a dar que no existe su límite, chicos. Como en este caso, sí existe límite. Y el límite va a ser cero. ¿Dónde está el cero? Uy, se me perdió el... Ahí está el es cero. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué les pareció el ejercicio ahora? Y bueno. Profe, recién entra el tema, ¿es punto acumulación? No, el T. Te... Bueno, lo que estamos haciendo al principio eh, fue cuando no existe límite de una función. Pero para trabajar esos límites cuando no existe, hablamos del punto acumulación. Es un paso previo. Y hemos dado ejemplo de punto acumulación. Y hemos dicho, cuando no, el límite existe. Cuando los límites eh, bajo ciertos conjuntos y que ambos conjuntos tengan como punto de acumulación un, el punto de donde tom tiene límite. Entonces, si son distintos, entonces no existe límite. Es como que límites laterales, ¿no? Entre comillas. Pero si son iguales, no garantizo nada, por si acaso. he como uno, dos. Y ahora estamos dando el enfoque de que sí existe y para recordar cuándo existe hemos trabajado con el teorema del sándwich, ¿ok? Ya que hemos hecho unas cuentitas para el teorema del sándwich, lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Más que todo. Y ahora eh, quiero formalizar esa idea de que lo que hicimos creo que la clase pasada con el coseno, el seno, vamos a darle un, un formalismo adecuado en esa parte para que esté bien dada la teoría. Ya, a ver, vamos con un teorema más, por ahí un ejemplo adicional, y me parece que ya tenemos que comenzar con la parte de... ¿Cómo se llama esta partecita? Ya, tenemos que hablar de... Se me fue la idea. De continuidad. Vamos a hablar de continuidad dentro de varios momentos. Ya. Voy a dar. Voy a, Con el tiempo que falta voy a presentarles un teorema. Bueno. Y si no hay, Si se si llega a cortar el zoom voy a. Comenzar de aquí. No se preocupe. Ya. Lo, lo que pasa que es lo siguiente. Eh, voy a tener dos condiciones acá. Tengo. Un, una función. Que va de R. En R. Como lo han visto en Mateco 1. Esta función. Es continua. En un punto B. Es continua en B. Y tengo una función G que va de Rn a R. Donde da la casualidad que si tomo el límite de X que tiende a G de X es igual a B. Entonces, ¿qué dice el teorema? Si tengo que el punto eh, dado, a ver, ¿cuál sería acá? El punto A. Si A es un punto de acumulación, es un punto de acumulación de la composición, o sea, del dominio del foco.